Para mí el venir a Canarias es siempre tiene un interés absoluto. Como ha dicho nuestro amigo Castro, mi relación con Canarias es muy estrecha. Es estrecha desde el año 1970, que conocí a Eduardo Westerdahl, y después he mantenido esta relación ininterrumpidamente. Voy a hablar de espiritualidad y trascendencia se presta a muchas confusiones, porque tenemos que entender la palabra espiritualidad, que es una palabra que ha sido como nefanda durante mucho tiempo, pues puede ser malinterpretada. Para precisar, yo he añadido la palabra trascendencia, es decir, trascendencia en el sentido de que el creador va más allá del mundo conocido y se adentra en aquello que es desconocido y que en el fondo es incognoscible. Es decir, y en ese sentido, los críticos que han apuntado a él han sido poetas. Yo creo que precisamente los poetas, él ha dicho que por ser creadores, supuestos creadores muchas veces, pues lo que hacen es entrar de una manera distinta. Y siempre interviniendo con este factor de la trascendencia. Pero como ya digo, durante mucho tiempo, la palabra espiritualidad aplicada al arte y aplicada a cualquier otra cosa ha sido una palabra mal vista que tenía que pronunciarse o no pronunciarse o hacerlo de alguna manera que el público, que te hicieras entender por el público. Porque desde el Renacimiento el arte ha tenido una evolución en la que se ha ido prescindiendo de una manera radical de ese sentido del arte como de ir más allá de una visión de la realidad directa, que en el fondo es más directa visto de esta manera. Ayer el doctor Miguel Casado, profesor Casado, habló de que la poesía es una empresa imposible, puesto que se trata de una utopía. Pero yo creo que en el fondo todas las artes son iguales. Todas las artes, tanto las artes del tiempo como las artes del espacio. Las artes del espacio fueron posteriores. Al principio, cuando los pueblos eran nómadas, pues llevaban consigo su arte. Y aquel arte que era transportable solamente podía ser la poesía y el canto, la poesía y la música. Y sin embargo, esa espiritualidad que entonces se mantenía se empieza a perder en cierto modo cuando viene el asentamiento de la agricultura, y entonces empieza realmente, historiadores dicen que la decadencia empieza no ahora con Trump y todo eso, sino que empieza con la agricultura. Entonces, en Renacimiento es el momento en que la trascendencia y la espiritualidad deja de ser un objeto del arte, fundamentalmente, porque lo es de la sociedad. La sociedad se desacraliza. Yo creía que era en el siglo XV, pero Georges Duby, en una conferencia que le invité a dar en Barcelona, en un curso sobre el sagrado en el arte, nos recordó que había empezado antes, en el siglo XIII, pero que viene la peste y la gente vuelve a la religiosidad y vuelve otra vez a tener un sentido de trascendencia. Pero a partir del Renacimiento, de una manera, del Renacimiento italiano, a principios del XV, de una manera ya muy clara, el arte va perdiendo eso y únicamente artistas aislados mantienen ese sentido. En la arquitectura, de una manera muy clara, San Pedro de Roma, por ejemplo, es una obra que no tiene ningún sentido de trascendencia. No se percibe la trascendencia. Un templo tiene que ser un espacio. No, no olvidemos que la arquitectura no es una fachada, como suele creerse o parece entenderse, sino que es un espacio. Y un espacio sagrado tiene que tener una sensación que te da esa sensación de hallarte en un espacio distinto, en ese lugar que no es lugar del que Kafka habla y dice, yo estoy en alguna otra parte. El artista se sitúa en alguna otra parte. Sin embargo, en nuestra época eso se ha perdido. El sentido de trascendencia se ha perdido, sobre todo se ha perdido el arte sagrado, porque el arte sagrado tenía unos códigos, respondía a una sociedad y por lo tanto había unos códigos que cuando la sociedad pierde el sentido de la trascendencia,
se pierden los códigos y en estos momentos, desde el siglo, desde el Renacimiento, el arte no puede ser sagrado, sino que cuando se produce una sensación de trascendencia, propiamente de espiritualidad, lo que ocurre es que denota en el artista una sed de lo sagrado. No produce un arte sagrado, es imposible hacer un arte sagrado, sino que hay una sed en el arte, en el artista, de trascendencia. Entonces, en el caso de Palladio, es un caso, el único caso, en mi opinión, desde el Renacimiento en la arquitectura, que se produce un sentido de lo sagrado. Tú te hallas en San Giorgio o la Chiesa del Redentore, pues te das cuenta que aquel espacio te produce una sensación de que estás en alguna otra parte propia de lo sagrado. Y en el caso de Gaudí, o sea, yo creo que los dos artistas, los dos arquitectas, únicamente han tenido sentido de lo sagrado de esa manera, de una sed de lo sagrado, han sido Palladio y Gaudí. Pero Gaudí de una manera sucia, de una manera, parece que hablar de espiritualidad o trascendencia y hablar de lo sucio es un oxímoron, pero en realidad podríamos entenderlo tal como dicen los hindúes, hablar de las partes bajas de la divinidad, puesto que la divinidad no es una persona, sino una dimensión. Entonces, las partes bajas, Gaudí se halla en estas partes bajas, que es una trascendencia sucia, podemos decir. Quizá por el carácter onanista de sus formas. El hecho es que en nuestra época eso es, lo podemos aplicar al arte en general. Ha habido reacciones contra eso, porque el Renacimiento, no solamente hay el romanticismo, no solamente era una reacción a la industrialización y la, digamos, el buscar una relación más directa con la sociedad a través de la sociedad industrial, el romanticismo lucha contra eso. Pero no solamente, el romanticismo trata de encontrar un contacto con, en la poesía sobre todo, un sentido de trascendencia. Pero hay un error, porque lo que hace es afirmar la personalidad del artista. El romanticismo, como los expresionismos, como un expresionismo que es en el fondo el que se expresa es el artista. Y por lo tanto, cuando el romanticismo, Novalis, Schiller, todo el romanticismo alemán, desde el principio, lo que hace es afirmar la personalidad. En un momento en que la industria afirma la sociedad como un conjunto y trata de prescindir, el artista se afirma. Por lo tanto, no puede producirse un verdadero sentido de lo absoluto, de la trascendencia, a través del romanticismo, porque precisamente el arte sagrado de todas las épocas han huido, no es que hayan huido, que no han contado desde el origen en el individuo. El arte de las antiguas culturas es un canto a lo trascendente, a lo que ellos llamaban Dios, aquello que no tiene nombre. Y en este sentido, si tú afirmas el individuo, que tiene que disolverse precisamente para que pueda acceder a esos niveles, pues entonces es imposible que el arte pueda llegar a ese sentido de trascendencia. Sin embargo, lo que hay es una sed. En Novalis y en todos los demás poetas, lo que hay es una sed absoluta, pero que la perturba, impide que vuele realmente y que llegue a lo sagrado, porque afirma y se sostiene sobre el individuo, en vez de hacer que el individuo desaparezca, como es lo que buscan todas las religiones en el fondo, y sobre todo las orientales, de una manera más directa. Es decir, prescinden, como prescinde la mística de todas las religiones, prescinden de las instituciones, de aquello que se convierte en poder, y tratan de ir tener lo que ellos llamaban místicos cristianos, el comercio directo con Dios. Es una maravilla eso, comercio directo con Dios. Y por lo tanto, las instituciones se preguntan qué pintan en este juego, y en todas las religiones del libro, el místico es muchas veces perseguido. En este momento, por tanto, si hablamos de espiritualidad y trascendencia, tenemos que aclarar los conceptos y dejar claras muchas cosas, y por tanto yo creo que con estas palabras que han sido como de introducción,
puede entenderse mejor a lo que yo me refiero cuando hablo de sentido de trascendencia en el arte. El arte, por lo tanto, en la antigüedad no era sagrado porque estuviera dedicado al culto, sino porque partía de una concepción del mundo, de la realidad, sentida como algo desconocido y misterioso y en la creencia de que la vida tenía un sentido. Titus Burckhardt considera que el concepto de arte sagrado es muy concreto. Un símbolo, ha escrito, que utiliza elementos simples y primordiales, una pura ilusión cuyo objeto real es inefable y que demuestra la naturaleza simbólica del mundo. En este momento en que, como vemos, no hay un sentido en el arte de trascendencia en general, pues, sin embargo, la ciencia, la física cuántica, parece acercarse a veces. No tenemos que engañarnos. No es que la física cuántica nos lleve a la trascendencia, pero sí lo que perciben es algo que el budismo zen son palabras que han dicho mucho tiempo. Dicen algunos físicos cuánticos actuales que el mundo es invención de la mente. El mundo, invención de la mente. Quiere decir que cuando se profundiza en la realidad, de alguna manera te encuentras con ese vacío. Yo creo que la obra de arte, para mí, es... Yo una vez encontré un símil que me pareció que era fácil para explicar lo que es la obra de arte. Yo entiendo a la obra de arte como una alcachofa o una cebolla. Entonces, para llegar al fondo de la obra, tienes que quitar las capas del tema, de la forma, de la situación en una determinada época histórica, y tienes que ir quitando capas. Y cuando las has quitado todas, en ese vacío significativo, porque te quedas con el rabo de la cebolla o de la alcachofa, en ese vacío significativo se encuentra el sentido de la obra de arte. Eso hace que, por ejemplo, olvidemos cómo es una obra de arte, de qué trata y de qué es, y sin embargo, lo olvidemos todo, olvidemos una película, todo lo que pasa, olvidemos lo que trata una obra concreta, qué tema hay. Y sin embargo sabemos que aquello nos sigue impresionando. Nos sigue impresionando porque nos hemos quedado con ellos de ese aroma, de ese vacío significativo. Yo a veces, acompañando a unos amigos o por alguna exposición que inaugure por un lugar, voy hablando de que tiene que fijarse bien de la obra, pero que de entrada lo que tiene que hacer es dejarse absorber por la obra. Que si empiezas a explicar la obra y empiezas por la parte superior izquierda y vas recorriéndola, la obra no la entenderás. Que la obra de arte lo que tienes que hacer es dejarte captar por ella, arrebatarte por ella. Y entonces, la obra de arte, lo que conservas cuando te retiras, será sobre todo una sensación muy total, que no es casi objetivable de la obra de arte. Yo recuerdo, como he dado como ejemplo alguna vez, la película Gilles Gemchin, que Gilles Gemchin no recordaba ni que había un trío. Yo creo que era un cuatro lo que había de relación erótica entre aquellos personajes. No recordaba ni siquiera lo que era fundamental. Y sin embargo me seguía impresionando. Y era porque conservaba esa sensación. Porque conservas esa sensación en la que está la esencia de la obra de arte, que es lo que persiguen precisamente en otras creencias, en otras religiones, que la obra de arte te deje eso. Eso que es que te da ya una relación con el absoluto. O sea, si recordemos que Kant habla del noúmeno y el fenómeno, que decía que el fenómeno era conocido o conocible, y el noúmeno era lo que no se puede conocer, no ya lo que no se conoce, lo que no se puede conocer. Luego viene Schelling y te dice, quizá con más vista, dice, pero es que el neumeno puede estar vacío. Es decir, Schelling percibió que la visión de la realidad se podía percibir, te hace llegar de ella esa sensación que es algo parecido a un vacío significativo.
Santo Tomás de Aquino, en la tradición cristiana, lo ha expresado diciendo que arte está asociado a conocimiento. Y se refiere a un conocimiento directo también. Y Raymond Panikkar, para Raymond Panikkar, lo sagrado tiene una pretensión de totalidad. Para él, el arte sagrado es aquel que representa el universo entero, que representa el hombre, lo divino, lo material, lo espiritual, el todo, de una manera microespecular. Es decir, que lo importante en una obra de arte no será fijarte en un tema, sino en la sensación que tienes de conjunto. Hoy, para que un arte tenga un sentido trascendente, no es necesario que se fundamente en una creencia religiosa. Es decir, que yo creo que el ser humano se basa sobre todo con relación a los primates superiores en que necesita amar y ser amado, que la mayor parte de los animales mamíferos lo sienten, necesidad de amar y de ser amado, miedo a la muerte y sed de absoluto. Yo creo que es fundamental. Una vez en un coloquio en Mallorca, uno de los que intervenían dijo, es un profesor de Barcelona, la Universidad de Barcelona, que dijo que ya no se podía hablar de creación en arte, sino que tenía que hablarse de producción. Claro, de producción es una palabra que, digamos, que te hace pensar en que se entiende el arte como un objeto, objeto de comercio, y que es un arte como un constructo, digamos. Es todo lo contrario de lo que ha de ser una obra de arte. Y entonces, lo que yo le expliqué entonces, si es que el ser humano había tenido una mutación biológica. Es decir, el ser humano no ha tenido una mutación biológica, por lo tanto, tiene necesidad de esas cuatro incitaciones que me he referido anteriormente. Por tanto, en nuestra época todo eso es muy difícil y, como digo, solamente se lo podemos observar en algunos artistas concretos. Algunos, como el caso de Rothko, o el caso de Giacometti, de una manera explícita, porque ellos han escrito sobre eso. En otros casos, no de una manera tan explícita, porque lo sienten, pero no son dados. Klee también lo ha escrito, y Kandinsky, pero muchos simplemente lo hacen de una manera mucho más intuitiva y no tienen una formación cultural o han meditado sobre las razones de por qué él está realizando el arte de esa manera. En un congreso en Buenos Aires me tocó hacer una ponencia y yo dije que sobre Picasso, que Picasso era el artista más importante del siglo XX, porque el siglo XX es un siglo superficial. Es decir, que si queremos buscar un ejemplo que a mi entender nos muestre un artista que no tiene sentido de trascendencia, es Picasso. Picasso es un artista muy importante, es un artista muy enriquecedor en un sentido cultural, pero no en ese sentido profundo. Yo sé que eso puede escandalizar, porque en Buenos Aires se armó allí. Yo tenía a Morgan, un crítico de Nueva York, al lado, que se entusiasmó, pero hubo división de opiniones. Yo lo comprendo, porque seguramente, a lo mejor no me supe expresar. Pero yo a veces pregunto sobre este tema, pregunto, ¿a ti te impresiona Rothko? Te dicen que sí. ¿Te impresiona otra serie? Vas diciendo Van Gogh, no sé qué, Caspar David Friedrich, vas hablando de gente, y dices, ¿a ti te conmueve Picasso? ¿Te conmueve? Yo creo que no. Y algunos te dicen, coño, y entonces parecen caer, digamos, en eso. De que el más representativo del siglo XX, precisamente por eso, porque es un siglo superficial, que no ha hecho lo que han hecho los artistas de todas las antiguas culturas, que han ido directamente y cuya función era la de encontrar lo sagrado. Artistas que han trabajado a caballo del siglo XV al el siglo XVI, se ha visto claramente la evolución, porque algunos de ellos
antes del siglo, que entre el siglo XV, hablan de lo sagrado y su arte no es realista en el sentido que no sea simbólico, sino que, y después, a principios del siglo XVI, entonces ya claramente se ve que su arte busca la realidad de una manera, digamos, de lo visible a la realidad, y no de lo invisible a la realidad. Visible o ex invisible. Lo visible sale de lo invisible. Y es el arte donde tiene que yo creo que, que profundizar. El instante eterno, arte y espiritualidad en el cambio de milenio, es el título de una exposición que se hizo en una ciudad española hace algunos años. El arte eterno, arte y espiritualidad en el cambio de milenio. Es decir, que ha habido manifestaciones de tratar de recuperar, por ejemplo, el libro, el catálogo de una exposición titulada The Spiritual in Art Abstract Painting 1890-1985, que fue itinerante entre el 86 y el 87 en varias ciudades norteamericanas. Lo espiritual en el arte abstracto. Pues la mayor parte de los artistas que hay allí no tienen ningún sentido de espiritualidad. Es decir, que yo comprendo que haya gente que la palabra espiritual le parezca nefanda. Yo lo comprendo. Lo que no comprendo es que usted dice la palabra espiritual para el arte que aparece, la mayor parte del arte que aparece en ese catálogo. Tenemos que recordar, además, que cuando hablamos del arte antiguo, si hablamos del arte de Mesopotamia antigua, pues estamos utilizando un concepto que nos puede confundir, porque aquello no trataba de ser un arte. El arte sagrado de las antiguas culturas no tenían como misión hacer un arte en el sentido que tenemos nosotros actuales, sino lo que querían era acercarnos a través de unos objetos a esa visión trascendente de la realidad. Por lo tanto, en el arte, la estética era algo que se encontraba, no que se buscaba. Es decir, que si Palladio nos parece una obra grande de arte, lo que Palladio no buscaba era eso. Yo no me entendía cómo en la época que trabajó Palladio podía seguir conservando una cosa que habían perdido los demás arquitectos. Entonces, resulta que después me supe más tarde que Palladio había sido de una cofradía, de una sociedad secreta, de las que luego confluyeron o fueron absorbidas por la masonería cuando todavía tenía un sentido de lo sagrado. Es decir, que la obra de arte, tenemos que pensar que nuestra época es un objeto, y no digamos ya en el último medio siglo, es un objeto que no trata en absoluto de llevarnos al conocimiento. En este momento que se dice que cualquiera puede hacer una obra de arte, que cualquiera puede ser artista, mientras cualquiera no puede ser un arquitecto, en el sentido técnico, y no puede ser un ingeniero, pues resulta que hoy se dice que el arte puede ser cualquiera. Eso quiere decir que no se tiene en absoluto lo que es el arte, no es entendido en este sentido, que se aleja, no ya del arte sagrado, sino una aspiración o una atracción por el arte entendido como visión trascendente de la realidad. Tenemos que tener en cuenta también, para entender la situación del arte en estos momentos, que hay una profunda crisis profunda crisis cultural, porque hay una profunda crisis social. Y por lo tanto, el arte participa, el arte no puede ser ajeno. Lo que el arte refleja, no es que el arte tenga que reflejar la realidad, sino que el arte necesariamente, inevitablemente, refleja en las capas más externas la realidad. Porque si un arte
está en función de su tiempo, como se creyó en el tiempo del realismo socialista. Si el arte refleja, su misión es reflejar un momento histórico, cuando pase el momento histórico, eso desaparecerá, el interés. Es decir, que eso forma parte de esas capas externas, de la cebolla y de la alcachofa. Por lo tanto, vemos que, de acuerdo con esta incapacidad del arte contemporáneo, el arte de hoy no es simbólico, rara vez es simbólico. Se habla a veces de lo simbólico y se está hablando o de lo simbólico en literatura, del simbolismo francés, o se está hablando de, en realidad, de una metáfora. Una cosa es la metáfora y otra cosa es el símbolo. El símbolo, no en el sentido del en el grafismo que se puede hablar, en el sentido superficial, sino en el sentido profundo, la obra de arte no puede ser si no es un arte simbólico. Y entonces lo vemos, por ejemplo, en muchos artistas en los cuales el símbolo no es buscado. El símbolo no puede buscarse, el arte no puede pretender ser simbólico, sino que el arte surge simbólico o no es. Por tanto, si la función del arte sagrado era la de servir de soporte a la contemplación de realidades suprasensibles a las cuales se trata de acceder en lo posible con su ayuda, pues en estos momentos, ante el símbolo, no hemos de detenernos en su materialidad, sino que tenemos que advertir lo que tiene la obra de simbólico. En el mejor arte de hoy, aquel que aspira a ir más allá del arte mismo, es decir, si el arte es un medio de conocimiento y el arte no es su misión, la de ser un objeto decorativo, pues en ese sentido el arte tiene que ir más allá de la realidad. Y dice Wittgenstein que los límites del lenguaje son los límites del conocimiento. Es decir, que el artista tiene que llegar al borde. Y al llegar al borde, si no es posible que el arte actual perciba lo sagrado, lo que sí percibe es el aroma de lo sagrado. Percibe la sensación de vacío de lo sagrado. Y entonces, Wittgenstein dice que no es el filósofo ni el que puede acceder a la trascendencia, dice, es únicamente el poeta. Es decir, que en ese sentido, al decir el poeta, quiere decir el creador artístico en general. Es curioso que, es una consideración casi al margen, que uno de los, el tipo de artista contemporáneo que conserva el sentido de lo sagrado son los judíos. Los judíos. George Steiner, en su último libro, que es una larga entrevista, habla de eso, y el judío, al haberse mantenido como un pueblo unido porque las demás sociedades le han hecho que se una, pues entonces ha mantenido unas tradiciones en las que todos los artistas que vemos desde Kafka, por ejemplo, Kafka tiene sentido lo sagrado y lo tiene Rothko y le tienen muchos de los artistas que son de tradición judía. Por tanto, el siglo XX vemos que la muestra, de una manera formal, la incapacidad de acceder a lo sagrado se da en la descomposición. Porque así como la obra sagrada trataba de encerrar una visión del universo, y el hombre era visto, la figura del ser humano, a imago del universo, en cambio, en el siglo XX, el mundo empieza a fragmentarse. Se fragmenta con el impresionismo, la reacción posterior del cubismo aumenta la descomposición, y lo interesante es ver cómo eso sigue un proceso. Yo creo que podríamos, si hubiéramos tenido suficiente perspicacia, hace ya un siglo, habríamos predicho qué es lo que iba a ser la historia del siglo XX en el arte. Porque vemos que a un movimiento disolutivo
como el impresionismo, que disuelve la realidad por efecto de la luz, sigue lo contrario. Sigue lo contrario. Sigue Cézanne y el cubismo, que tiende al contrario. En vez de disolver, afirmar la materialidad y de volver a recomponer las formas. Y de una manera, si antes era absolutamente ajena a la construcción, pues aquí de una manera geométrica además. Y después viene lo contrario, viene el futurismo, que partiendo del lenguaje del cubismo, lo pone en movimiento y lo empieza a disolver. Y después viene el surrealismo, el Dada, y el surrealismo que lo aumenta. Y entonces, el movimiento siguiente, a final de los 20, principios 30, hay la abstracción geométrica, que es el tratar de recuperar la imagen de la realidad construida, o abstracto, pero por la construcción, lo contrario del Dada y el surrealismo, que había llegado a sus últimos extremos en el sentido formal, lo iniciado por el futurismo. Y después viene el informalismo. Si después de la construcción, después viene la abstracción otra vez. La abstracción, porque el surrealismo, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, el surrealismo ha pasado de moda y viene una abstracción más bien constructiva, como la de Schneider, Soulages y todo aquel tipo de gente que en París lo tiene. Y luego viene el informalismo. El informalismo es la disolución total, algo que es ya completamente alejado de una visión de la realidad simbólica y que busca lo trascendente, en el que lo que busca es a partir de la visión totalizadora, que es la obra de arte, acceder a una visión trascendente. El informalismo es la disolución. ¿Y qué pasa después? A continuación, lo que viene es un movimiento contrario también. Siempre esta oscilación de lo constructivo a lo disolutivo, de la abstracción al realismo. Después del informalismo, lo que viene es el pop art. Y el realismo en Europa, el realismo del grupo de París. Entonces, esa vuelta a la realidad es con el lenguaje del informalismo. El lenguaje del informalismo aplicado a una visión de la realidad que es ya realista. Todo esto por diversas razones. A partir de ese momento, el arte se radicaliza en ese vaivén por efectos del mercado. Porque aparte de que el ser humano sea un ser humano que necesita un cambio, que busca la novedad, busca el introducir. En la antigüedad era para acceder de una manera que llevaba la visión trascendente, pero en la actualidad, que es alejarse de eso, entonces la visión que tienen los del pop art es con un lenguaje informalista, en cierto modo. Con un lenguaje, porque hay diversas razones. Una es que las galerías y los artistas no pueden reconocer que se han equivocado y que llevaba una línea, sino que tienen que usar el lenguaje disolutivo del momento anterior buscando una vuelta a la realidad. Y después del informalismo vienen, pues, perdón, y después del pop art viene otro momento disolutivo, que es el de los salvajes alemanes, por ejemplo, y en España, por ejemplo, de Barceló. Es volver a la realidad con el lenguaje del informalismo también y del pop art, digamos. Entonces, es decir, que esto que podía haberse predicho era resultado también de una evolución histórica que ha llevado a ese paso. Pero todo esto ya era aprovechado por el mercado, que al mercado le interesaba que introducir novedades y que tras la falda corta pudiera venir la falda corta y hubiera una incitación en el mercado. Es decir, que la confusión ya es total. Yo creo que en este momento el arte hay una confusión total, pero que no es una confusión del arte, sino es una confusión de la sociedad. Yo hace muchísimo tiempo que a los amigos que hay aquí me habrán de decir que era moderadamente apocalíptico, que era una manera de disimular y de huir, de evitar que digan que eres derrotista, etc.
Yo creo que nuestra sociedad, como anunciaba Spengler y como ha dicho al final de los 40 o los 50, Toynbee, es una sociedad que se lleva en una última etapa. Y todo eso hace que nuestra época se parezca al siglo II de nuestra era. Hay estudiosos de la espiritualidad que han hecho notar la similitud entre nuestro momento y el siglo II después de Cristo, cuando empieza a precipitarse la disolución del Imperio Romano. Eso lo habían dicho. Yo solo comentaba un amigo mío que está muy, muy culto y se entera mucho de lo que está pasando en otros países, y se lo dije y dice, pues mira, precisamente acaba de salir en París un libro que salió hace 5 o 6 años, que yo leí, pero no se ha traducido, que yo sepa, en el que se explica las similitudes entre el siglo II después de Cristo y nuestra época de una manera increíble, en todos los sentidos, en sentido social, en sentido político, en sentido religioso. Empiezan a influir en Roma, vienen las influencias de Oriente, como en estos momentos. Es decir que los parecidos entre un momento como el siglo II de destrucción de un imperio, como la destrucción del imperio occidental que había predicho hace 70 años Toynbee, el filósofo de la historia. Por tanto, el collage ha sido un juego, un factor importante para hacer ver de una manera explícita esa ruptura de los lenguajes, connota inmediatamente una ruptura de la sociedad y de la visión del mundo. Que si en las sociedades sagradas la visión del mundo era unitaria, porque la sociedad estaba formada, la ciudad real era hecha a imagen de una ciudad celeste. Antes, cuando se hacía una ciudad, se trazaba en la antigüedad de manera que tuviera una relación con esa visión de la realidad trascendente en todas las culturas, además. Por tanto, la confusión en estos momentos es grande, porque a pesar de que hablar de trascendencia y de espiritualidad hace 40 años era no podías hacerlo. Yo recuerdo que en una exposición de Rafos Casamada en Valencia, yo nombré la palabra sagrado en el año, a principios de los 70. Y me acuerdo un querido amigo de muchos que estamos aquí que me lanzó una mirada de conmiseración. Bien, pues ahora ese amigo, como muchos de aquellos otros, están hablando de los sagrados, o hablan de los trascendentes. Es decir, que las cosas están cambiando, pero entonces la visión que se tiene, que tienen esos, es una visión en unos oportunistas, en otros sincera, porque perciben algo, perciben un runruneo metafísico, pero sigue manteniéndose la confusión. Entonces, como digo, se salvan gente, artistas, de una manera aislada. Ha habido, me he olvidado el simbolismo francés, por ejemplo, o Odilon Redon, por ejemplo, y Gauguin tenían un sentido de lo sagrado. Gauguin no solamente cuando va a su paraíso terrenal, sino ya en París percibes que tiene, y quizá por eso fue allí, tiene una atracción por lo sagrado, Gauguin. Y lo tiene Odilon Redon, pero claro, de una manera confusa. Porque Odilon Redon tiene una visión, una visión sucia de la trascendencia. En cambio, Rothko, quizá en el siglo XX, es el artista que de una manera más directa, más clara, más evidente, nos muestra el vacío que es la realidad, ese vacío significativo, en el que el color el color es el mismo color al que hace la forma. No es que la forma se haga y se rellene de color, sino que el color nace ya con una determinada forma, que es la que da Rothko, que es una forma que los límites, quedan confundidos con otros. A todo esto, el racionalismo francés ha sido clave,
porque la visión del arte contemporáneo se ha marcado por el eje de París y el arte de los nórdicos, por ejemplo, Munch, ahora le gusta a muchísima gente, pero Munch ha sido despreciado hasta poco después de su muerte. Es decir, que el eje de París era completamente racionalista. Y eso lo vemos muy claro en el 1907. En 1907 se nos ha escapado, aunque yo lo propuse a un museo cuando se acercaba en 1907, fue que en ese año Picasso, sus amigos, Blamen y algunos otros, fueron al Museo del Hombre de París, vieron las artes africanas y oceánicas y quedaron impresionados. Y el mismo año, los miembros del grupo Die Brücke de Dresde conocen también esas artes, es decir, que la atracción por esas artes era común del arte occidente, es decir, que había gente que percibía que tenía que recuperarse un camino. Entonces, mientras los del grupo de Dresde les impresiona el patos, esa visión que está más allá de la realidad que tienen los africanos, porque sus obras sí son simbólicas, en cambio París, Picasso dice que le gusta el arte africano porque es très raisonnable, o sea, muy razonable, es decir, que ha percibido solo lo que tiene de arte desde su punto de vista. Es decir, un constructo que está hecho de una manera racional y que responde a una voluntad que busca solamente la forma y no que el objeto te lleve a una visión más allá de la realidad. Entonces, naturalmente, puesto que el prisma francés dominaba en el arte nórdico, alemán y de esto era completamente excluido. Y por eso me parece a mí que la importancia que tiene Viena a caballo del siglo XIX-XX, Viena es una fuente de creación en todos los campos, en la música, en la filosofía, en la ciencia, salvo en las artes plásticas, que solo Klimt y un par de artistas más son de primera fila. Digamos que en Francia es más rico en este sentido, dejando aparte el caso de Picasso y todo esto. Y sin embargo, en Viena hay una riqueza, a mi juicio, es un momento, la Viena de ese momento, muy superior a la de París. Entonces, los alemanes no son aceptados en el mundo occidental, el grupo de Dresde tan importante, hasta el momento en que Alemania supera los efectos de la Segunda Guerra Mundial y se convierte en una potencia e impone a sus artistas. Y impone a los artistas que hasta entonces no eran considerados. No eran considerados en absoluto. Yo recuerdo aquellos momentos de los años 50. El expresionismo alemán seguía una tradición, puesto que viene, por ejemplo, si vemos el siglo XV, cuando empieza en Italia el Renacimiento a llevar por ese camino erróneo el arte, pues en cambio en Alemania vemos, por ejemplo, en la primera sala de la Thyssen de Madrid, pues vemos, por ejemplo, que hay pintores alemanes que cuando el Renacimiento imperaba en el sur de Europa, en cambio en Alemania todavía se hacía, al final del XV, principio del XVI, todavía se hacía un arte que era, por un lado, expresionismo, puesto que se trata de una tendencia histórica, una constante histórica, pues que, sin embargo, al mismo tiempo los alemanes tenían una visión sagrada. Claramente se ve en aquel momento la diferencia entre unos artistas del Renacimiento y los otros. Sin embargo, a pesar de que, varios especialistas han dicho que la vanguardia tiene un factor racional muy importante, sin embargo, este factor racional muchas veces es utilizado en algunos centristas, como el caso de Mondrias, Theo van der Burg y algunos otros, para una búsqueda de la trascendencia, de la cual se, de,
pulsión que en algún sentido ellos no eran conscientes. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que algunos de el caso de los abstractos rusos. Los abstractos rusos son de todos los artistas, de todas las tendencias, porque artistas concretos con una pulsión del absoluto puede haber habido, como vemos en otras tendencias. Pero que como tendencia tenga sentido de voluntad de trascendencia son los vanguardistas rusos. Y recordemos que muchos de ellos eran socios de Upensky, el sucesor de Gurdjieff, que era una especie de mago y director espiritual georgiano. Entonces, todos esos habían estudiado o en Moscú o en San Petersburgo, habían estudiado con Upensky. Y entonces, pero es que ellos pertenecían a una tradición religiosa que se mantenía viva, que era la ortodoxia. Y entonces, esos artistas mantienen en un arte tan constructivo por un lado y tan abstracto como el de Malevich, en la que cuando él hace una obra que parece que puede ser simplemente un juego formal, en realidad Malevich tenía, como en sus escritos podemos ver, tenía esa pulsión de búsqueda de lo absoluto. Eso ha seguido en algunos artistas, entre nosotros, por ejemplo, el caso de Tàpies. Yo creo que Tàpies le atraía la espiritualidad, pero culturalmente. Es decir, porque hay muchas personas ahora que le interesa la espiritualidad, pero le interesa culturalmente, pero no porque tenga una sed absoluta. Es decir, que, no sé, cuando habla, por ejemplo, Tàpies de trascendencia y espiritualidad, en realidad le interesa solamente como factor cultural. En cambio, Chillida es distinto. Chillida realmente estuvo interesado por la espiritualidad y sus obras, muchas veces percibimos en ellas ese aroma. Claro que tenía que repetirse, Chillida, como todos se han repetido mucho, entonces a veces eso se pierde, pero yo creo que en Chillida efectivamente existía. Quizá porque existía en otros artistas vascos, porque, por ejemplo, porque hay algunos artistas allá que buscan, como Teiza, en su primera época, hacen un arte que lleva al arte antiguo, digamos, al arte primitivo vasco. Aquellas formas que tienen mucho de antiguo, de primitivo. Entonces, quiero decir que quizá en algunos artistas vascos se ha mantenido de una manera que sea consciente o no. Hay algunos teóricos que perciben ese problema contemporáneo. Por ejemplo, Donald Cuspid, que dice que lo espiritual es un concepto problemático en el arte contemporáneo. Y dice a continuación que hoy el arte no parece un elemento poderoso en la vida espiritual. Y por su parte, la vida espiritual no parece evidente en el arte ni en general. Esto resulta seguramente más claro en las últimas décadas, porque seguramente en este momento en que el arte no parece seguir una línea de las que me refería, sino hay una cierta confusión, porque en la disolución que buscaba el arte desde el impresionismo, en ese momento la disolución está no ya en la obra, sino que la obra desaparece muchas veces. Desaparece o se descompone en distintos elementos en las instalaciones. Las instalaciones son la disolución de una forma en muchas formas, pero que no llegan a formar eso que formaba el arte que tenía un sentido espiritual, de darle un sentido total al conjunto. Entonces, el que, por ejemplo, se haga hace 5, 6, 10 o 8 años una exposición en la New Tate con una habitación vacía, es incomprensible. Es incomprensible que se haga una exposición vacía y que se dé como una novedad cuando 50 años antes se había hecho en París una exposición en la que había no una sala vacía, el museo entero vacío. Y tú podías comprar, por lo menos tuvo la ocurrencia de podías comprar.
comprabas 40 figuras, si querías gastar más dinero, comprabas 100 figuras y te daban un recibo que era un objeto conceptual. Eso, en el fondo, tiene un sentido y puede tener mucho sentido eso. Pero no actualmente, cuando 50 años después, y le dieron un premio. ¿Cómo es posible que ese jurado no recordara que todo eso se había hecho en París 50 años antes? Entonces, Vasily Kandinsky, en su famoso libro de lo espiritual en el arte, publicado en 1911, manifestaba su simpatía y comprensión para con los primitivos y su afinidad espiritual con ellos, pues esos artistas puros eliminaron de sus obras, al igual que toda contingencia, ateniéndose solamente a la esencia interior. Y aquí nos da una de las claves de la debilidad y a menudo pobreza del arte contemporáneo, que es prácticamente solo externo, porque el artista no ha trabajado interiormente. Ha olvidado que la realidad ha de ser fruto de una visión en la cual el creador ha desvanecido la fina y acaso inexistente membrana que separa el interior del exterior. Es decir, que el artista verdadero, cuando crea, no crea un objeto exterior. Ha llegado a un punto que ayer Miguel Casado hablaba de la poesía, y se puede hablar igualmente del arte, como de un imposible, como de una utopía. Es decir, lo que persigue el artista es una utopía que desde su punto de vista no es una utopía, sino que es algo a lo que sí que puede acceder. Porque la visión del arte sagrado de la antigüedad, cuando buscaba la comunión con el absoluto, pues salía de sí mismo. Y entonces, al salir de sí mismo, la obra de arte no puedes decir que sea fruto, que sea un trabajo externo, sino que es hecha también, digo yo, cuando se ha disuelto esa fina membrana que separa el interior y el exterior. Entonces es cuando se puede ver la realidad con una profundidad y con lucidez, y entonces podemos hablar de espiritualidad, por ejemplo, en el caso, que repito de nuevo, de Marc Rocco. Y debemos alegrarnos que las exposiciones de este gran creador, celebrado hace unos años en Francia y en España, tuvieran un gran éxito. Es decir, que eso nos hace pensar que cuando el gran público percibe a Rocco, a Rocco le costó mucho, ha salido hace poco un libro de una autora norteamericana en que traza toda la evolución de Rocco. Rocco empezó desde el principio con una visión sagrada, porque él sentía el mundo judío y tenía visión de lo sagrado. Entonces, sin embargo, había un conflicto en Estados Unidos porque él venía a romper un arte que quería ser la expresión de los espacios norteamericanos, de las praderas, digamos, un arte del que podía defender Trump. Trump quiere volver a la visión de la realidad que tenía el arte en Estados Unidos cuando Rocco empezaba. Entonces, Rocco rompía con todo eso. Y había una gran enemiga contra él porque se apartaba del realismo norteamericano y buscaba la abstracción. Seguramente en aquel momento la mayor parte de la gente no debió ver que se trataba de una pulsión hacia lo absoluto. Pero que en estos momentos tanta gente, el gran público, perciba la profundidad de la obra de Rocco, quiere decir que el público en general, y yo estoy seguro que muchos artistas sientan esa necesidad, que yo creo que se siente en esos momentos una necesidad, una sed de absoluto, de una necesidad de eso que para entendernos llamamos lo sagrado, que quiere decir ese ir más allá de una visión superficial de la realidad. Lo que pasa es que está montado todo el arte y la visión de la sociedad
para buscar, por el contrario, la disolución. Por tanto, yo, a pesar de que me considere moderadamente apocalíptico, yo, sin embargo, soy optimista. Yo creo que nuestra sociedad está empezando a hundirse, está hundiéndose, pero como soy optimista, creo que cuando una cosa se hunde, hay al mismo tiempo otra que nace, que es de sentido contrario. Y en este momento, solapándose, hay una serie de artistas, una serie de creadores que perciben que el arte puede ser otra cosa. Entonces yo creo que hay que prestar atención, estar atento, prestar atención y buscar aquello que precisamente nos podamos compartir con ellos, esa pulsión del absoluto que en el fondo siente el ser humano. Muchas gracias.